caso que pasó con George, ¿cómo se llama? George Floyd. Floyd. Eso lo vi, yo no sé en otros países, pero aquí en Colombia eso se vive todo el tiempo. Todo el tiempo. Pasen aquí. Claro, claro. Lo que pasa es que los medios no muestran eso. Subscribe right now. All right, guys, so a lot of stuff's been happening in the United States, and which has warranted me to ask some questions on how is the experience of living outside of the country as a black person, okay? So as you know, there are black people here in South America, Central America. We're pretty much in every country you can think about, if you're talking about the Americas, all right? You might not know that, but we're there. And so I wanted to talk up to her about her experience. Okay, being African Colombian here, and the challenges she has to face. ¿Cómo es tu vida aquí, viviendo aquí en Colombia como un afro colombiana? Bueno, la vida mía aquí ha sido de una constante lucha. Her life is like a constant fight. Si bien es cierto, como negros, como organizaciones negras, hemos logrado muchísima aceptación, hemos velado por que se respeten nuestros deberes y nuestros derechos como etnia, pero realmente ha sido un proceso. Ha sido un proceso que, gracias a Dios, hoy hemos tenido muchos logros, pero hay muchísimo camino por recorrer. So basically, it's been a long road, guys. Things are better, but there's still more work that needs to be done. I'm paraphrasing because some of the words I can't understand. Mm-hmm. Como te decía ahorita, yo pertenezco a una organización de mujeres jóvenes, empoderadas, emprendedoras afro. Todas somos, pues, mujeres que hemos tenido la oportunidad de ir a la universidad, tenemos cargos, pues, a nivel de la salud, a nivel escolar. Y bueno, y nos hemos metido también en este proceso de la política, para que las políticas públicas también, pues, nosotros podamos hacer parte de ellas y que nuestros deberes y nuestros derechos se cumplan. ¿Es solo afrocolombianas? Bueno, todas, bueno, somos 19 socias. Okay, un momento. So basically, she's part of an organization that empowers young African Colombian women to go to school, you know, and I guess to encourage the community to do more and be part of what's going on as far as politics are said, anything that there needs to be a voice for the Afro-Colombian community. Somos 19 socias, 18 somos afro, hay una que es blanca, pero ha sido una persona que con la que crecimos, la conocemos desde que somos muy pequeñas, como desde los 5 años somos amigas, y ella, pues, conoce todo nuestro proceso. Ella ha sido partícipe de defender nuestros derechos, así que por eso, a pesar de su color de piel, ella hace parte de nuestra organización. So the organization has, I guess, 19 members, and one of them is not Afro-Colombiana. She's not Afro-Colombiana, however, she does understand the plight that they have to go to. You know, pretty much, we were talking about this earlier, and she was basically telling me how the struggles are everywhere. We struggle in every country, even in the continent of Africa. But it's a real big struggle when it comes to here, because I would say mostly in the United States, but it can be, some people might identify here, can't say like, okay, we were born in the United States, but we can't say
we have a country that represents us. Like you might have someone that says, oh, I was born in California, but my parents are from Ireland or England or Spain or Australia or, you know, or Italy. There's some unity within that. So that's, for me personally, I think that is one of the issues that plagues the African community in a whole, especially those who are here in the Americas, is because of the fact that we don't have a group that we can identify with officially from the continent of Africa. Esa chica precisamente es un vivo ejemplo. Quiero de pronto resaltar el valor o resaltarla a ella, porque no es suficiente, Leo, con no ser racista. Nosotros tenemos que hacer la invitación a que las personas que no son racistas pues también participen de forma activa en el proceso este que estamos llamando ahora como antirracismo, que es que las personas aprendan y conozcan de cuáles son nuestras luchas, que defiendan también nuestros derechos, porque nosotros solos hemos podido lograr muchísimas cosas, pero, o sea, la unión hace la fuerza y aplica. So from what I take, like I say, I can't understand everything, but what I'm taking is, she says it's important to have, you know, to include people of other ethnic groups, which makes a lot of sense, because that way people can understand your plight, and if anything, you know, speak up for you. Because if you have one group, and it makes total sense, you got one group and people are like, well, I don't understand you, but maybe they understand someone that looks like them. And so it's all part of the process, and it's the same situation. Y como la oportunidad por los afrocolombianos viviendo en Colombia. ¿Cómo es? ¿Cómo la lucha? Bueno, yo no sé si eso se iba nada más en Colombia, pero las oportunidades para nosotros han sido bastante limitadas. Sin embargo, nosotros nos hemos educado, nos hemos formado, ¿verdad?, en cuáles son nuestros derechos y nuestros deberes, y por eso no hemos sido aún más discriminados, por eso nos han violado mucho más nuestros derechos. Pero nosotros sabemos que históricamente nosotros hemos sido discriminados, pero en la actualidad pues nosotros hemos aprendido a defendernos y a luchar por la vía legal por nuestros derechos. Pero no dejan de ser difícil poquitas las oportunidades para que nosotros podamos crecer y para que podamos desempeñarnos en cargos pues de alto rango, porque es que a nivel laboral a nosotros las mujeres y también a nuestros hombres afro, a los afros en general, se nos ha hecho muy difícil posesionarnos en los cargos altos de aquí, pues a nivel de lo público. So she gave me a whole bunch of things to say, ahora en inglés. So basically, she can speak a little English. She's learning. So basically, guys, so she's been just saying that the whole process has been a struggle. I asked her pretty much what are the opportunities that she has. She says they are slim. There are pocos. Pocas oportunidades. So there's slim opportunities with that she's been, you know, the opportunities meaning like job wise or just to get ahead. But they have learned to fight. And it's interesting to see, because you have to understand the culture. ¿Cómo es la cultura de afro? ¿Qué es la cultura de los afrocanos? Bueno, hay otro gente que vive aquí, pero habla de la cultura que... ¿De los afros? Bueno. De Colombia tiene, okay. Todo el mundo conoce. Bueno, aquí hay diversidad de afros, dependiendo la ubicación en la que se encuentre en el país. Yo soy descendiente de afropalenqueros. Uh-huh. Ellos están ubicados en los palenqueros. Aquí hay un pueblo, ¿verdad? Uh-huh. En Bolívar, uh-huh, que se llama Palenque. Uh-huh. Son todos los esclavos que vinieron de Europa y se colonizaron aquí en ese lugar. Entonces mis padres son de aquí, de Barranquilla, pero mis abuelos son palenqueros. So, basically,
Well, I don't think she understand my question, but she was saying how there are different types of Afro-Colombian, but for the most part, they are. I think they're all derived from the people of Palenque, and her family is from Palenque, but she was born here. Y esa cultura, ¿qué es ese Palenque cultura ahora? Todo el mundo conoce aquí en Colombia. Habla de eso. Talk about the culture here. Oh, she said they gonna go after her. We are very reserved with our culture. Pero voy a hablar de forma general. She's gonna talk about some things in general. Dale. Cool stuff, I think. En cuanto a las comidas, en cuanto a la música, en cuanto al baile, nos diferenciamos de otras culturas afro aquí en Colombia. Uh-huh. Por lo menos nuestro baile representativo, pues, de nosotros es el mapalé. Okay, so basically, you know, there's a lot of stuff that they contributed from their food, their dance, comida, el baile y música, the music and dance. Y pero cuando yo lo mira, when I see things like the salsa dance, eso un salsa, no es salsa. El ritmo se llama mapalé. Y además hay otros ritmos que han crecido desde la cultura palenquera, como la champeta. Uh-huh. ¿La has escuchado? ¿Tú sabes? Sí, champeta. Bueno, la champeta, que bueno, gracias a Dios se ha internacionalizado. So basically that champeta sound derived from the Palenque type of culture, the Afro the culture here. Okay. Hay un ritmo musical propio de los palenqueros que se llama hay una agrupación que se llama Sesteto Tabalá. Y ellos cantan un tipo de música descendiente, pues, de nuestra región, que se llama sesteto. So there is a very song called, ¿cómo se llama? Sesteto. Sesteto. So sesteto, and es un típico de música. Tipo de música. Mm-hmm. So I guess it's something like very spiritual with them. This particular music. Nunca oíste ese. Bueno, ya lo no, no puedes porque. Entonces, bueno, nuestras comidas, no, tenemos una diversidad de platos impresionantes, o sea, muchísimos platos, muchísimos. Por lo general, los cocinamos en leña o en carbón. Nos gusta muchísimo la cocina, pues, artesanal. Okay. Muchísimo. En el pueblo se usa mucho ese tipo de cocinas. De hecho, en la actualidad, yo tengo un proyecto. Yo te contaba que tenía el proyecto con mi mamá. She has a project that she's doing with her mother. Sí. Que queremos crear nuestro canal para compartir nuestras recetas, compartir también las recetas de nuestro pueblo. Y estamos en el proceso. Ha sido un proceso bastante largo porque ya lo dije, lo gente. Sí, bueno, okay. Es un proceso largo porque requiere de reunir dinero para acondicionar el lugar donde queremos llevar a cabo este proyecto. Pero bueno, ahí vamos y con trabajo duro vamos a lograr reunir ese dinero para hacer posible esto y para que todos ustedes puedan acompañarnos y conocer un poquito más de nuestra cultura palenquera. So basically, her and her mom, like I said earlier, they are planning to build a kitchen. They need some extra cash to build some kitchen. ¿Qué necesitas? ¿Qué necesitamos? No, necesitamos acondicionar el espacio. Okay. So they're conditioning the place. Exacto. Porque lo queremos hacer en el patio. Queremos como que ambientar el lugar para que sea lo más parecido a nuestro pueblo. Okay, so they want to decorate the place and make it look all fancy and and really palenque like. Entonces eso requiere un costo, requiere pues presupuestos. Entonces, pero bueno, ahí vamos y
Y ustedes van a ver cómo. ¿Y cómo las cosas van mejor ahora por ustedes, los afrocolombianos? ¿En este momento de pandemia? No, no, de todo. En general. Pues, ¿qué te digo? Como, o sea, es mejor porque nosotros hemos peleado para que así sea. So I asked her how are the things now for her, and then she said it is better because they have fought for this. Sí. ¿Cómo hay muy unidad? ¿Cómo se dice? Sí, estamos más unidos porque aprendimos que pues por separado no vamos a lograr muchas cosas. Pero entonces ahora, como nosotros hemos unido, hemos hecho comunidades, hemos hecho asociaciones y todas esas cosas, el gobierno nos tiene más en cuenta. Also, pretty much, guys, because of their unity, they've been able to have a voice and let the government know there is issues and to get in charge on those situations. Okay. Pero igual seguimos siendo atropellados, seguimos siendo maltratados, seguimos siendo discriminados. Hay mucha gente que dice, ¿cuál racismo? Aquí no hay racismo. Okay, so she says there is some cases when it comes to racism, and there are people who are blind to it. Siguen. Pero el solo hecho de decir que no hay racismo es un acto mismo de racismo. O sea, que la gente no reconozca que hay racismo, eso mismo, eso es racismo. So basically, to not acknowledge racism is racism. Okay. Porque es que lo hay. O sea, esto que está viviendo el mundo, que el caso que pasó con George, ¿cómo se llama? George Floyd. Floyd. Eso lo vive. Yo no sé en otros países, pero aquí en Colombia eso se vive todo el tiempo, todo el tiempo. Pasen aquí. Claro, claro. Lo que pasa es que los medios no muestran eso. Ah, so basically, guys, what she's saying is the same situation that we go through, they go through. But it's another country, and you already know the media controls the way things are run. So. Hace poco en el Pacífico, no sé específicamente en dónde, no me acuerdo en este momento, hubo un caso de un muchacho negro, afro, y él, un policía blanco, pues lo increpó, y como este chico estaba violando la cuarentena, lo mató a punta de palo, lo mató, literal, bolillo, pum, 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 lo mató. ¿Porque estaba afuera? Lo golpeó porque estaba afuera. Yeah. So, there was a guy, ¿dónde? En el Pacífico. So, it was a village in the Pacifico, and he broke a quarantine, and it was someone in authority took his situation. I'll just put it right here because I got to be careful on the words I say. But ¿qué pasó con ese hombre? ¿Qué? ¿El policía? Pues no sé realmente. Tengo que indagar y buscar porque no sé realmente cuál es la situación actual del policía. No sé si lo despidieron, no sé si tiene alguna sanción, no sé. Pero aquí esto es muy común. Y entonces es como que le ponen pañitos de agua tibia, como que, ay, sí, despidieron al policía y ya. O no, o el general de la policía dice, vamos a tomar medidas en contra de estos policías que participaron en esto. Pero, o sea, medidas, sí, vamos a tomar medidas, pero no dicen o no hay un reporte real y que sea público que diga, bueno, este policía tal que hizo tal cosa tuvo este castigo. No, ya pues queda así. Y así seguimos nosotros siendo matados, siendo golpeados. There's no, so basically what she's telling me, there's not a lot of accountability when it comes to this law enforcement here. In terms of racism and everything, so it's muy duro. Horrible. O sea,
como te digo, nosotros hemos aprendido a defendernos. They have learned how to defend themselves. Pero seguimos siendo una minoría. But they still are a minority. Y como minoría, somos ultrajados. I think because they are the less, they still are not really being taken seriously in that sense. Entonces, si quiere mueves de Colombia o no? Ese es tu país. She loves her country. Mi país, amo mi ciudad, pero nosotros debemos estar en una búsqueda constante de siempre mejorar, ¿cierto? Entonces, yo no me opongo si mañana se me presenta una oportunidad de salir del país y eso me va a ayudar a mí a mejorar las condiciones socioculturales de mi familia. Yo no tengo ningún problema en irme, ¿ya? No importa. Igual yo siempre voy a ser colombiana y si Dios me lo permite, voy a regresar a mi país las veces que pueda. Así que no, porque no va a salir, claro que vamos a salir. So basically, ain't no way she's going nowhere. She loves being her Colombian self. And, you know, if she leaves, she'll be back. And so I think that was it, guys. Comment below. I'm gonna make this video its own video because I thought it was gonna be a little bit shorter, but we are still cooking. So if you didn't see the cooking video, she's like, oh, she need go check out the cooking video. I'm gonna make this one separate, all right? Oh, okay. Oh, okay, so we still good. The water just drained a little bit. We still a little bit good. How about you? Gotta put a little bit extra water, I think she said. But, Sí, huele bien. Con eso ya entiendo por qué tiene que agregar el arroz con el agua caliente. Ya entendí. So you gotta put the water, hot water in the rice. That's what you really need, but it's looking good. It's submerged in there. All right, guys, let me give you the little look into that. Yeah, a little.